Oscar, qué interesante los cambios políticos, ¿no? O sus adhesiones a distintos movimientos políticos en el Uruguay. ¿Cómo fue virando eso? Bueno, él tenía algunas, tuvo algunas desavenencias y discrepancias con algunos militantes del Partido Comunista. Por otro lado, Spinola era amigo de una cantante lírica, Julia Albónico, que había estado durante los sucesos de la Primavera de Praga, digamos, en Europa. Y cuando se encontró con Spinola a su regreso, Albónico le relató una serie, digamos, de escenas, de episodios, que eran muy distintos a los que el Partido Comunista decía acá en Uruguay. Solamente por el hecho de mantener una opinión adversa a lo que decían algunos colegas del Partido Comunista, Spinola llegó a tener algunos choques. Estamos hablando además de un artista que tenía un show muy grande, ¿no? Un narcisista fuerte. Era muy avasallador y no se puede discutir fácilmente con Spinola Gómez. También hay una obra que lo respalda mucho, ¿no? Tiene con qué respaldar, digamos, tenía con qué respaldar esa vehemencia. Lo cierto es que pasaron otros roces de distinto tipo. Spinola los consideraba intolerantes a su vez, y eso determinó que ni bien se llegó a las elecciones del año 71, él ya dejó de ser Frente Amplista y se retiró, digamos, de la actividad político-partidaria. En la dictadura acogió en su hogar algunos militantes que estaban perseguidos por la dictadura, siguió siendo amigo de muchos de ellos, pero otros no le perdonaron en absoluto su viraje, porque ya en 1983, 1984, se hizo amigo de Julio María Sanguinetti, y ahí, bueno, incluso Spinola Gómez hizo el logotipo para el Foro Ballista, que era un sector del Partido Colorado liderado por Julio María Sanguinetti, lo que le costó a Spinola nuevos reproches por parte de algunos viejos compañeros. El acercamiento con Sanguinetti fue sencillamente porque un coleccionista, amigo común de ambos, los reunió en cierta oportunidad, y llegaron a tener una cierta amistad donde hablaban mucho de arquitectura y pintura. Creo que fue más que nada por ahí, digamos, el acercamiento con Sanguinetti. Quien luego le permitió a su vez hacer algunas obras importantes, como por ejemplo la intervención que hizo Spinola Gómez en el Palacio Esteves, la ex casa de gobierno, algunas intervenciones que hizo en la estancia Anchorena, luego la pintura que hizo en el gasómetro de la Rambla de Montevideo. Sanguinetti le proporcionó, digamos, lugares para que se pudiera desarrollar, pero finalmente también tuvo desavenencias con Sanguinetti, producto de ese ser avasallante, narcisista, y también volvió al llano en sus últimos años, ya muy decepcionada de todos los partidos políticos, y pues decía Spinola que a ninguno de ellos le importaba realmente la cultura.